Y en la política también sube la marea. Las dos mujeres que se enfrentan por el Distrito 27 de la Florida, pues, se están atacando fuertemente. Una tacha a la otra de trompista mentirosa y la otra contraataca diciéndole, tú lo que estás es secuestrada por masistas demócratas. Y a solo 40 días para las elecciones, nuestra reportera principal, Marily, ya no se sentó con ambas en exclusiva para mostrarnos las dos caras de la moneda. Marily. Ambas sin pelos en la lengua y dispuestas a llegar con anuncios claves, de acuerdo con ellas, a los votantes registrados que acudirán a las urnas el próximo 8 de noviembre. Yo creo que el pueblo se merece, los votantes se merecen que hablemos de los temas, que se respondan las preguntas que pueden tener los votantes de los temas importantes. El periodista tenga derecho a hacernos las preguntas difíciles, las preguntas que sean necesarias para que el pueblo opte bien. Ella quiere dos debates en español y dos debates en inglés. ¿Usted quiere esos debates? Mi oficina de campaña ha recibido docenas de peticiones de debate, ya sea en inglés, en español, en radio, en televisión y hasta en periódico. Nosotros estamos recolectando todas esas peticiones para que después mañana nadie diga de que yo tuve preferencia sobre un medio versus el otro. Y eso de que ella no está dispuesta a contestar todavía me lo dice todo, que tiene miedo. No necesita un debate conmigo para que la gente sepa quién soy yo. La gente tiene que saber quién es ella de verdad. Cuando ella ha criticado a todas estas personas extremistas que son hasta parte del Partido Republicano aquí en Miami-Dade. Y el televidente que se volvió de televidente a votante me conoce perfectamente y mi línea ideológica siempre ha sido vertical. Ella misma ha dicho mentiras sobre su salario, ha dicho mentiras sobre personas que no votaron, según ella, personas fallecidas. Estas son las cosas que uno no se merece de una representante, no se merece la verdad. Desgraciadamente, mi contrincante no tiene más nada que hacer que decir mentira, a ver si pega. Pero nosotros sabemos, yo estoy confiada que la gente que me está mirando hace 2 años que está viendo lo que yo estoy haciendo en el Congreso Federal Norteamericano. Esta contienda, y lo han demostrado el propio Partido Republicano, al invertir $2 millones, han demostrado que esta contienda es una de las más competitivas de todo el país. La realidad es que mi contrincante tiene un gran problema, que es que tiene que justificar lo injustificable, que es el récord del Partido Demócrata. Y esta noche a las 11 les voy a presentar la forma en que, o en anuncios o a través de las redes, ambas están enfrentándose con ataques sumamente directos. Y donde el socialismo, la democracia, el comunismo y el marxismo juegan un papel crucial. Los espero.